Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Tormented Souls, serie que estamos jugando en el canal, que a mí personalmente me está gustando bastante porque tiene ese sabor añejo a los primeros Resident Evil. Mucho, me parece un gran homenaje a los juegos de supervivencia de antaño. Sagas como Resident Evil, Silent Hill, lo hemos venido comentando durante la serie. Y bueno, hoy antes de empezar quiero hacer una aclaración. Bueno, veis que estoy en la zona del taller. Ya sabéis que me despedí, me parece que fue en el vestíbulo principal o en la sala donde estaba el proyector, no me acuerdo. Y luego yo ya vine a guardar la partida aquí, así que tranquilos que no os habéis perdido nada. Simplemente vine aquí a guardar la partida. Hoy quiero hacer una aclaratoria sobre el tema de los documentos, ¿vale? Porque, bueno, vais a ver que aquí, por ejemplo, voy a enseñaros una cosilla que es el diario de William, ¿vale? Algunos os pensáis que cuando cogemos un documento, todas estas páginas que hay aquí, ¿vale?, también se pueden leer, y estáis equivocados. Nosotros cuando cogemos un documento, por ejemplo, el documento 1 del diario de William, y le damos a leer, el número de páginas es donde tengo yo ahora mismo la lupa. Es decir, este tiene 6 páginas. Ya está. Lo que pasa es que los documentos se van almacenando en el mismo sitio. Es decir, el diario de William Wilberger está fragmentado en distintos documentos. El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, me falta el 4, que me lo habré dejado por ahí, ¿vale? Y tener en cuenta que no es que yo no quiera poner, o sea, dejar de leer el resto de páginas. Simplemente es que son otros documentos, ¿vale? La gente está equivocada con eso. Quiero hacer una aclaración porque ha habido hasta alguno que me habéis puesto un comentario bastante desagradable, que luego no me gusta tener que borrar comentarios, pero hay veces que cuando se me ataca sin motivo, desde luego que lo hago, ¿vale? Y generalmente suelo banear, pero bueno, no sé si a este chico último que ha venido con tonterías le he baneado. El caso es que el tema de los documentos son fragmentos del diario, en el caso del diario de William, ¿vale? Y cuando veis esas pestañitas, el documento se mete directamente al diario y veis las pestañitas que son los documentos que ya hemos recogido anteriormente, ¿vale? Eso quería aclararlo, porque luego hay gente que está un poco malentendida y se piensa que no quiero leer el resto del documento, ni mucho menos. Por otro lado, los documentos que sean largos, como ya vine haciendo en el capítulo anterior, simplemente los dejo así, cada uno que pause el vídeo y que si los quiero leer, que los lea. Vámonos de aquí, que aquí ya no hay nada más que hacer, ¿vale? Uf, tengo un sonido muy alto, espera un segundo. Me queda sordo, macho. Encima este cuidado con las espaditas. Este juego, que el sonido es muy alto de por sí. Aquí. Vale, está la sala de reuniones. Aquí acordaros que teníamos el proyector. Lo teníamos ya listo, ¿vale? Porque lo dejamos justo aquí, así que vamos a entrar. Tengo la libretita a mano, tengo el bolígrafo a mano. Vamos aquí a ver qué está nuestro amigo cura. Padre, ¿qué ha pasado con la estatua de Cristo? ¿La ha arreglado usted mismo? Oh, hello, child. Welcome to this humble house of our Lord. I'm the town priest. It's a pleasure to meet you. Claro, aquí lo que está pasando, antes de que os lea el texto, es que nosotros cada vez que entramos en una película, por así decirlo, en una cinta, en esta especie de dimensión aparte, volvemos atrás. Ahora mismo, este cura, como es el cura del pasado, no sabe quiénes somos, no sabe que somos Caroline y que nos hemos encontrado con él, ¿vale? Oh, hola, joven. Bienvenido a esta humilde casa de nuestro señor. Soy el cura del pueblo. Es un placer conocerte. ¿Cuál es su nombre? Se queda callado. ¿Qué sucede? ¿He dicho algo malo? No, no, not at all. I am Caroline. En absoluto. Mi nombre es Caroline. Caroline Walker. A beautiful name. Were you saying something about our Lord's statue? Coincido con el cura. Caroline o Carolina es un nombre que a mí personalmente me gusta. Un hermoso nombre. ¿Estabas diciendo algo sobre la estatua de nuestro señor? The last time I was here, it was scattered around the floor in pieces. La última vez que estuve aquí, en el presente, estaba esparcido por el suelo en pedazos. God forbid it, my child. This statue has been here for over 100 years. Dios no lo quiera, hija mía. Esta estatua ha estado aquí durante más de 100 años. We take great care of it. It has never been damaged. And let's hope it remains in here like that for many more years. La cuidamos muy bien. Nunca se ha dañado y esperemos que permanezca aquí así durante muchos años más. Pues sintiéndolo mucho, macho. Sintiéndolo mucho, no va, parece que no va a ser el caso. No sé si nos dirá algo más, si le decimos algo. Something very strange is happening here, Father. I don't know exactly what, but something is definitely not right.
Algo muy extraño está sucediendo aquí, padre. No sé exactamente el qué, pero definitivamente algo no está bien. I've been here before, and yet I feel like I don't belong here. He estado aquí antes y, sin embargo, siento que no pertenezco a este lugar. That's a familiar feeling when you arrive at a new place. Give it some time. Everything will fall into place. Esa es una sensación familiar cuando llegas a un lugar nuevo. Dale tiempo. Todo encajará en su lugar. Venga, vale. Bueno, vamos a mirar, a ver. Recordar que nos hacía falta una monedita para la máquina, ¿vale? Aquí nos dice que estaba fuera de servicio, pero en el presente sí podíamos trastear con ella. Aquí no podemos avanzar, por lo que veo. Bueno, espérate a ver si podemos salir al vestíbulo. Por curiosidad, más que nada. Voy a mirar todo. Acordaros que tenemos la llave esa que nos permite abrir varias puertas. Mira, esto está todo bloqueado. Es evidente que por aquí no podemos hacer nada. Solo podemos ir por aquí. Hay solo un camino. Vale. A ver si aquí hay alguna cosilla para coger. Parece ser que no. Está esta puerta, ¿vale? Y es lo único que puedo hacer ahora mismo, mirar esa puerta, porque... Es que no hay otra cosa, macho. Es el ropero. Sí, porque la puerta del almacén está cerrada y no hay más puertas. El ropero. Vamos a ver. Vale, recordad que yo juego sin guías. Es posible que nos atasquemos en algún puzzle, como pasó en el capítulo anterior, ¿vale? Y me lleve más tiempo, ¿vale? Pero yo pienso que esa es la gracia de estos juegos. Si no, dime tú. A ver, ¿qué es eso? Falta una batería. Aquí puedo traer la batería para cargar. Vale. Bueno, chicos, pues me parece que aquí de momento no puedo hacer nada más. Aquí tendré que traer la batería a cargarla, ¿vale? Y luego en el presente a lo mejor ya estará cargada, ¿vale? Pues nos tenemos que salir de esta película. Nunca mejor dicho, lo de película. Ah, bueno, espérate esta puerta, ¿verdad? Es que me la había saltado, la cocina. A lo mejor aquí hay algo interesante. Vale. Mucha mierda. Hay igual de mierda en el pasado que en el presente. Vale, y ahí hay algo para... A ver... mucho frío. Vale, a lo mejor si dejamos algo ahí en el pasado, estará congelado en el presente. Vale, estamos el 14 de diciembre del 94. A ver las fechas que tengo apuntadas por aquí yo. A ver, un segundito. ¿Hemos vuelto 2 días atrás? ¿Cómo es esto? A ver. 16 del 12 del 94. Estamos en el 14, o sea, 2 días nada más. Curioso. Vale. 2 días de lo que es el presente. A ver, estas ollas. Nada. A ver, me indica. Espérate. Parece la cámara como si mostrara esa botella. Nada. A ver. Por aquí nada. Aquí de momento creo que no puedo hacer nada, chicos. La basura se ha estado apilando. Sí, aquí no la tira nadie, por lo que veo. Vale, pues aquí no puedo hacer nada. Vámonos. Bueno, tengo la llave que me permite abrir más puertas, ¿vale? A lo mejor es que aquí todavía no necesito venir. Vámonos fuera de la película ya, porque de momento no podemos hacer nada. Vale, estamos en la sala de reuniones, ya en el presente, por así decirlo. Vale. La sala de reuniones estaba aquí, ¿no? Sí, vale. Nosotros estamos aquí. ¿Vale? Con esa llave en el comedor puedo abrir la sala de descanso. No, esta ya la abrí. Esta ya la abrí. A ver. Puedo abrir esta, el corredor de cuidados intensivos. Pues eso vamos a hacer. Cruzar el vestíbulo principal. ¿Vale? Y ir a abrir esta puerta de aquí. Y esto es. El piso 2 este. Vale. Y espérate, que había otra puerta más. En donde la zona de farmacia, me parece, también hay otra puerta que puedo abrir. Esto es el símbolo de la llave. Pues yo creo que me queda más cerca esta, ¿no? Porque sería simplemente bajar la escalera y pum, entro. Venga, vamos a la de farmacia primero. Porque la tengo más cerca, ¿eh? Vale. Vamos a bajar. Joder, me gusta mucho la ambientación de este juego. Mucho, ¿eh?
Ojalá siga el estudio desarrollador, que es un estudio pequeño. Creo que está compuesto por unos chicos que son chilenos, me parece. Habrán tenido más ayuda exterior, lógicamente, pero... Joder, de verdad que han hecho un buen trabajo en ese sentido, ¿eh? A ver, yo busco... ir a la escalera. Porque donde farmacia... aquí. La famosa puerta que estaba en la demo, ¿os acordáis? Hombre, mujer... Bueno, no sé si será el mismo puzzle que en... que en la demo. Digo yo que sí, ¿no? Bueno, vamos a probar. Examinamos. ¿De dónde son, no? O algo así. Viene a indicarnos esa pista. Bueno, el alien ya sabíamos que era de las estrellas. El otro era el egipcio, que era el triángulo. Y el otro era la abeja, que era... panel de abeja. Creo que era así. Si no recuerdo mal. Vale. Usemos la llave. Perfecto. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada por aquí. Mira, eso está encendido. Vale, ¿veis? Diario de William Wilberger. 17 de septiembre de 1941. Mientras me deslizaba silencioso... son 6 páginas, chicos. Esto lo que hago directamente es que... lo dejamos, ¿vale? Voy pasando. Si queréis leerlo, pausáis y ya está. Vale. Por cierto, a ver, quiero ver una cosa. Por aquí nada. Nada por aquí. Vale, esto es que lo vimos ya en la demo. Por eso sonará. Vale. Una carga de alta potencia. Se puede utilizar con la lanza eléctrica. Lanza eléctrica. Es un arma. Un arma que no tengo, por cierto. ¡Ajá! Aquí está nuestra batería. Vale, una vieja batería que está desgastada, seguramente. No sé si al examinarla nos dirá si está desgastada o no. Vamos a echar un vistazo. Una vieja batería de coche. Vale, bueno, esta hay que cargarla, ya sabéis dónde, ¿no? Dentro de la película. Pues venga, vamos para allá. Espérate, espérate, que he visto ahí la pared. El botiquín, genial. ¿Cuántos tengo? 2 y 3 de morfina. Venga, no hay nada más que hacer. Vale, bueno, pues esto de momento nos quedaría solo una puerta, que es la que está en el otro lado, la que os he enseñado antes, chicos. Creo que era aquí. No. Aquí. Esta, la puerta que nos queda por abrir. Vale, nosotros nos vamos por donde hemos venido. Tenemos que ir a ver la película esa. Meternos dentro de ella. Mira por aquí, ¿no? Meternos dentro de la película y cargar la batería. Vale. Arriba el proyector. Esto era la cocina. Vale. Yo lo que busco es el ropero. El ropero era aquí. Vale. Colocamos la batería. Vale. ¿Se supone que está cargando? Necesitará varias semanas para cargarse. Vale, no pasa nada. Vamos a volver al presente. Y vamos a volver a esta misma habitación, donde ya estará cargada la batería. Y esa batería la tengo que poner en el sótano, ¿os acordáis? En el sótano...
Aquí, en la sala del generador, me parece que había un sitio para poner la batería. No, miento. En la biblioteca. En la biblioteca había un sitio, un elevador que necesitaba una batería. Vale, pues ahí vamos a ir. Me acabo de acordar. Salgamos de aquí, de esta película ya. Vamos primero a recoger la batería. Que además las músicas ambientan muy bien, ¿eh? Enemigos, mira. A ver. Vale, aquí tenemos la otra puerta. Estoy en la habitación, ¿verdad? Ah, mira, esta puerta nos queda por abrir, que es la sala de documentos. Bueno, puedo hacerla ahora. Bueno, vamos primero a hacer lo de la batería y a la vuelta pruebo a abrirlo. Vale, para no liarnos. Por aquí tengo que ir al ropero, coger la batería. Aquí estará nuestra batería ya cargada. Vale, sí, nos dice, ¿veis? Parpadea una lucecita que nos indica que está a tope de batería. Perfecto. Vale, pues aquí, oye, no he mirado. Sí, mire, si había alguna cosilla. El papel higiénico. Vale, vámonos de aquí. Hay un enemigo por ahí. O bueno, oigo unos gruñidos, no sé. Vámonos. Tenemos que bajar al sótano. Al sótano no, perdona, a la biblioteca. Joder. Pero, si queréis, hacemos el puzzle este, a ver. Vale. Vale, caerá la pieza ahí. Es como un puzzle de Tetris. Vale, pues mira, creo que es examinar. Creo que la primera es un cuadrado, porque la C esa deja meter que dentro hay un cuadrado. A ver, lo que yo entiendo aquí es que tienes que poner uno de los símbolos que creéis que podría encajar con estos. Aquí encajaría un cuadrado, aquí encajaría... Pues yo creo que sería el pentágono, o el... No, el pentágono o el hexágono. Tengo dudas. Pentágono, hexágono. Y aquí puede ser que encaje la estrellita. Bueno, el primero es el cuadrado, lo tengo claro, ¿vale? Vale, entonces. Ahí iría ese. Vale, y la estrella. A ver si es así. Como yo creo que es. Usar. No, vale. Es que este puede ser... Es que puede ser el pentágono también, ese. Si este es el hexágono... ¿Cómo lo tengo puesto? A ver. Espera. Ahí puede encajar ese. El de abajo a lo mejor encaja el triángulo. Bueno, es que ese también puede ser... Bueno, vamos a probar así primero, ¿vale? Porque como tengo duda de varios... Usemos. No. Es que puede ser el pentágono este también, perfectamente. Aunque está mal ladeado. Vale, a ver cómo lo tengo. El de arriba tengo claro que es un cuadrado lo que encaja, ¿vale? Porque lo que creo que es que hay que ver que estos símbolos encajen con estos de aquí. El de abajo creo que es una estrella. A ver... No. No. Examinar. Claro, yo lo tengo puesto... El de abajo es una estrella, ¿vale? Porque es el único que encaja ahí. Y ahora la historia está... Si antes hemos probado con el hexágono, probemos con el pentágono. A ver ahora. No, vale. Porque la estrella... Si es como yo creo que es...
A ver, la estrella es el de abajo, seguro. Y el de arriba es el cuadrado, seguro. Me está descuadrando el segundo, ¿vale? Que bueno, también podría ser un triángulo, ahora que lo digo. Vamos a ver si es con el triángulo. Me descuadra el segundo. Ahí, vamos a ver ahora. Ajá. Es lo que decía, hay que ver qué formas encajan en esos símbolos. Esto... A ver qué habitación es. Documentos. Bueno, aquí como parece que es algo de pasada, por así decirlo, mira. Genial. Vale, que hay munición de la escopeta. Eso siempre viene muy bien. Nada por aquí. ¿Por qué puerta he entrado yo? Que no me acuerdo, creo que por esta. Y esto es una máquina de escribir. Mira, cinta para guardar. Que bueno, llevo de sobra, pero bueno, siempre viene bien, por si acaso. Eso es un extintor. Esto dará al vestíbulo principal, justo a la barra donde te atienden. Por aquí no hay nada más para coger. ¿Para qué sirve esto? Dos, tres. ¿Dos qué? Esto igual a 2, esto igual a 3. ¿Para qué sirve esto? A ver. 2, 3. Imagino que será el número de líneas que tocan el punto, ¿vale? O el número de lados de una figura que toca. No, porque si es el número de lados. A ver, el número de líneas. Aquí hay dos líneas que atraviesan. La de arriba hay dos líneas que la atraviesan al punto. Que son las perpendiculares. Y abajo tenemos la horizontal, la vertical y la perpendicular. Dos, tres. Eso es alguna pista para algún puzzle, seguramente, ¿eh? Bueno, luego lo veremos. Vamos a ver. Aquí salgo la barra esta, ¿no? Sí, salón principal, pero dentro de la barra, eso es, el mostrador. Un libro de registro del equipo de mantenimiento, ya estamos con los simbolitos. El nuevo recepcionista me dijo que no importa cuánto lo intente. No puede desbloquear la caja registradora. Parece que el único que puede abrirla es el doctor Sinmayer, que ha estado desaparecido durante la última semana. Revisé sus pertenencias personales y no puedo encontrar nada más que un trozo de papel debajo de su escritorio. Es como si alguien hubiera borrado todo el resto de él. Vale, este es un 2. Creo que el punto lo que indica es el número de líneas que le están tocando, ¿vale? Aquí no hay ninguna línea que toque el primero. Aquí hay una que lo atraviesa así, otra que lo atraviesa así y las dos perpendiculares. Este sería un 4. Esto puede ser un código. 0, 4, 1, la única línea. Y aquí sería 1, 2, 3, 4. 0, 4, 1, 4. Mi puñetera idea. Si es así, porque yo lo que entiendo es el número de líneas que están tocando el punto. A ver, he dicho que era 0, 4, 0. 4, 1, 4. Como la abra, soy un crack. ¡Anda! ¡Qué bien! Bueno, la verdad es que era un puzzle fácil. ¿Y esto qué es? Una moneda extraña con algún tipo de símbolo. Esta moneda no irá puesta aquí mismo bajando la escalera, que había un sitio para poner objetos redondos. Son como 3 monedas o 4 lo que había. Bueno, ahora lo probamos. Bueno, pues nada, otra puerta que nos hemos quitado. El puzzle de la caja registradora. Bueno, pues no ha sido tanto, la verdad. Me sigue pareciendo mucho más difícil el puzzle de los animales de Resident Evil 0. El de la fuente. Joder, que ahí la relación es complicadilla, ¿eh?
Vale, vamos por aquí. A ver, centrémonos. Bueno, sí, voy a salir al salón principal porque de aquí me muevo a todos los lados. Vale, voy a probar a ver si la moneda encaja ahí. Lo primero. Y así sé que tengo que buscar un determinado número de monedas. Aquí. Venga, vamos primero a examinarla más a fondo, a ver si nos dice algo más. Moneda extraña con algún tipo de símbolo. Vale, veo un número de estrellas. 6, 8, 10, 12, 14, 15... 16 estrellas contando la grande esta. Que es una estrella dentro de otra, pero bueno. No sé si tendrá algo que ver. Vale. 16 estrellas. Vale, pero... usar. ¿Pero en qué hueco la tengo que poner? ¿O la pone automáticamente? No encaja. No encaja. No encaja. No encaja. No encaja. Aquí no va. Pues no, la moneda no va ahí. Vale, a lo mejor... esa moneda es para la máquina de refrescos. ¿Os acordáis que me hacía falta una moneda? Pues lo vamos a probar, porque la máquina de refrescos está ahí al lado. En la capilla, creo que estaba, ¿no? Claro, yo me había pensado que a lo mejor se ponía ahí. La máquina de refrescos estaba por aquí. Sí. A ver qué dice. Vamos a ver. La usamos. Inserco. Ha parpadeado esto. Ah, bueno, sí, todo es de soda. Pues le voy a dar ahí. A ver. ¿Eh? A ver. Vale, espérate. Vale, es un puzzle. Vale, hay que... primero echarla, usar. Hay que fijarse cuál es el que brilla. Vale, brilla este. Le damos. Ahora brilla ese y ese. Ese y ese. Ahora brilla el primero, el segundo y el quinto. Primero, segundo, quinto. Tercero, tercero, segundo. Tercero. Tercero, tercero, segundo, tercero. Segundo, tercero, segundo, cuarto, quinto. Segundo, tercero, segundo, cuarto, quinto. ¡Anda! ¿Qué es eso que me ha soltado? ¿Una bolsa llena de sangre? A, RH positivo. ¿Y esto para qué cojones lo quiero yo? Me suena algo de la sangre, tío. A ver, examina. Llena de sangre, tío. A ver si esto es lo que hay que meter en el congelador, en la cocina, en el pasado. A ver, espérate un momento. Claro, porque normalmente la sangre se conserva en, lo que pasa es que se va a congelar. A ver. Ahora mismo no tengo ningún motivo para hacerlo, pero voy a probar a ver qué pasa. Usar y lo metemos ahí dentro. No encaja. Vale, pues a lo mejor no va ahí. Bueno, no sé. Se me ha ocurrido así por encima. Bueno, que me estoy desviando con la tontería y todavía no he ido a la biblioteca. A ver, vamos por aquí. La biblioteca estaba, según subimos la escalera, a la izquierda, ¿vale? En el ala oeste. Vale, a ver, vamos a mirar el mapa. No, el piso de arriba, ese. Biblioteca, biblioteca, biblioteca. ¿Dónde estaba la biblioteca, tío? Pensé que estaba en el otro lado. Ah, claro, es que estaba en el otro lado. Vale. Puedo ir por el pasillo este de aquí. O bueno, qué leche. Puedo ir directamente atravesando la sala de reuniones también. Vale. Con esa sangre, tío. Es que he visto varios cuerpos que les habían operado, les habían quitado de todo. A ver, para la biblioteca era... para la biblioteca era donde estaba el Don Quijote, que era por aquí, creo. No, esto es el taller de costura. Me da la sensación de que esos bichos que están, que los hemos derribado, que están ahí como colgados, en cualquier momento nos van a meter un viaje, tío. La biblioteca era por aquí. Vale. Arriba hay enemigos. Porque los estoy oyendo gruñir.
Vale. Vamos a poner la batería, ¿os acordáis? La tenemos aquí. Usar batería. Ahora puedo subir, ¿no? Venga, arriba. A ver. A ver, que la cámara aquí me la puede jugar, ¿eh? Hay luz en la biblioteca, así que combinamos. Vale. Vale, está apuntando a alguien. ¡Ay! Quieta. Venga, tranquila. Tenemos cuatro morfinas de estas. Voy a aprovechar para hacer una recarga. No, ya le he metido muchos tiros con la pistola de clavos. Eso es. Vale, necesito luz. Aquí está. A ver, vamos a mirar todos los libros. Vale. Creo que hay otro enemigo. Vale, eso todo esto, ¿no? Vale, espérate. Lo que pasa que... No. Vete, porque ahí no... Como no hay luz, no vamos a poder hacerle nada. Aquí le puedo pegar un escopetazo y dejarle seco. A ver si se acerca. Vale. Le voy a dar un par de tiros... con la pistola. Espera. Porque si le remato, se levanta y me enchufa. Ya nos conocemos. Ahora sí le puedo rematar con la... Perfecto. Venga. Por cierto, la escopeta la llevo sin recargar. A ver, veamos por aquí. ¿Esto qué es? Amigo Lucas. Vale, pues esto es lo que hay que poner abajo. Yo pensaba que eran monedas, pero no, no son monedas. Es una especie de disco de metal con asa. Ya veo. Por cierto, qué bueno el café con hielo, chicos. Voy a examinarlo, a ver. En objetos tiene que estar. ¿Veis? Tiene una posición. Los diales son... Vale. Pero esto lo ajustaremos cuando vayamos a ponerlo. De momento... no tocamos. Mira. Genial. Cinta para guardar. Muy bien. Vale. Aquí veo que no hay nada más, ¿no? No me ha dejado nada. El ajedrez. Nada por aquí. Bueno, pues yo creo que la biblioteca ya está explorada. Aquí no hay nada más. Voy a repasar, porque ya no creo que vuelva aquí. No, no hay nada. No me va a detectar nada. Venga, movámonos. Movámonos. Vamos para abajo. Pues no sé si me podré llevar la batería. Seguramente nos haga falta en otro lado. ¿Me puedo llevar la batería? Espera un momento, a ver. Vale. Me la llevo por si acaso, por si la necesito en otro lado. Si la dejo ahí, luego me va a tocar volver. Por aquí. Vale. Tengo que ir a abrir el que me queda. Este de los documentos ya está abierto. Era este. Esta puerta es la que me queda. ¿Vale? Pasando a la recepción. Vale. ¿Era por aquí? Vale. No, es... A ver... O este piso 2. Vale. Recepción. Creo que era esta. Sí. Vale.
A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, ¿os acordáis? Esto ya está. Aquí está la puerta que tengo que abrir con la llave, la que me falta. Debe ser. Por aquí he venido. Esta de aquí. A ver. Un palo igual a uno. Un palo igual a uno. Uno igual a uno. Un palo igual a uno. Disco rotatorio. ¿Cómo es esto, tío? Ah, vale. No, no es un palo igual a uno. Un lado igual a uno. Vale. Entonces, la figura que tenemos que poner arriba, ¿vale? Examinar. Es una que tenga cinco lados. ¿Qué símbolo tiene cinco lados, chicos? El pentágono, correcto. Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La estrella es el de abajo. Y ya está puesto. Y el del medio era un 3, pues un triángulo. Ya está, así es. Claro, el pentágono tiene 5 lados. El triángulo tiene 3 lados. Y las estrellas, como son 4 triángulos... Bueno, no. Sí, bueno, pero tienen zonas comunes. Bueno, en fin. Que esta es la combinación, seguro. Me habéis entendido todos, ¿no? Ah, pues no. Vale. No se enciende. Vale, vamos a ver qué es lo que falla. Examinar. La de abajo no es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay que tener 8 palos de esos. Es que la de abajo tiene que ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que tiene 8. Me falla uno. 5, 3... Infinito. Es que, claro, esto es un 8. El de abajo tiene que ser sí o sí la... Examinar. A no ser que sea el número infinito, claro, porque... O que es al revés. Sería 8, 3, 5. Vamos a ver si es eso. 8, 3, 5. Pues claro, porque como está puesto... No, pero es de arriba abajo, ¿no? Digo yo, de arriba abajo. El pentágono tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. El triángulo tiene 3. Y el de abajo es 8. Pero puede ser el infinito, ¿vale? A ver si va a ser el círculo. Por si acaso. Claro, es que el 8 tumbado... El 8 tumbado es el número infinito. Indica como el número infinito ese, ¿no? Vale. ¿Hay algo? Sí. Vamos a ver. Primero voy a sacar los bichos. Vale, aquí no hay ninguno. Vale, viene algo. ¿Sabéis qué es lo que es? A ver. Ah, uno de ropero de estos. Bueno. Este ya sabéis cómo lo voy a hacer. Voy a recargar esto. Voy a meterle mejor un tiro de escopeta. Venga, se acerca a nuestro amigo. Mirad, que no sé qué coño he hecho. Vamos a rematarle rápido con la palanca. Como dije antes. Joder, es que no sé qué coño he hecho. He apuntado para otro lado. Combinar. Vale. No se ve nada, con lo cual está despejado. Voy a mirar. No, hay otro. Bueno, pero este está muy lejos. Este a lo mejor sí lo puedo abatir con... A ver. Toma. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos a darle... Me va a dar. ¿Veis lo que digo? ¿Cómo vamos? Peligro. Bueno, toca echarse uno de estos. Ay, puñeteras. Combina. Bien. Y lo echadito. Vale, ¿ya está despejado?
Vale, bueno, pues está despejado. Vamos a revisar el pasillo desde la entrada. Vamos a entrar por esa, vamos a entrar aquí, que a ver... A26 pone. Vale, cerrada del otro lado. A ver, está, 2B. A ver si por aquí... Vale, cinta para guardar, muy bien. Eso siempre viene bien. Pero yo ahora necesito más munición que otra cosa. Nada por ahí. Nada por aquí. ¡Otra vez el cura aquí, tío! Vaya con el cura, macho. ¿Qué te pasa, cura? ¿Te han pegado un viaje o qué? A ver. Father, what happened to you? Padre, ¿qué le ha pasado? You're in shock. We need to take care of your injury before you bleed out. Estás en shock. Necesitamos ocuparnos de la herida antes de que te desangres. Vale. Tengo sangre yo por aquí. Vamos a ver si esto vale. He's lost an arm. I must find a way to help him. Debo encontrar un modo de ayudarle. ¿Puedes utilizarlo? A ver. No, ¿me dejas examinar o combinar? Y si le doy esto, a ver. He's lost an arm. I must find a way to help him. He's lost an arm. I must find a way to help him. Ha perdido un brazo. Debo encontrar el modo de ayudarle. ¿Y dónde está el brazo? Vale, voy a mirar en la otra habitación porque tiene pinta de que a este le han arrancado el brazo en esta habitación. Sí, mira, hay sangre en el suelo, yo creo que será aquí. Vamos a usar el mechero. Vale. Y vamos a usarlo ahí. Vale. Volver. A ver. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Vale. ¿Y eso qué demonios es? A ver, eso está cerrado, con lo cual ahora mismo no puedo pasar a cogerlo. Qué puñeta, tiene buena pinta, ¿eh? Mira, genial. Munición para utilizar con la clavadora. Anda, 20 del tirón mandado. Me ha venido muy bien. Nada por aquí. Nada por ahí tampoco. Qué raro, solo munición. Vale, tengo que coger eso. Parece un arma, ¿eh? Una especie de pistola de rayos o algo así, muy raro. A ver, hay que entrar en el espejo. Lo estoy viendo. Vale, vamos a entrar. Vale, a lo mejor desde este lado sí me deja coger. Vaya, cerrada desde el otro lado, no puedo coger la pistola. A ver. ¿Y esto qué es? ¿Eh? Hace una alcantarilla, ¿eh? Ni en broma voy a mirar el interior. Pues a lo mejor hay algo interesante. Ah, mira, un muñeco. Ah, hay que ponerle el maniquí al muñeco, seguramente. Le falta el brazo. Vale, necesito un brazo para... para este muñeco. Uy, ha hecho algo muy raro ahí el juego. He venido por ahí. No hay nada. Solo puedo continuar. Vale, corredor de cuidados intensivos. Puedo ir por ahí. A ver. Sala 12. ¿Dónde puedo encontrar un brazo de maniquí? Mira. Oh, munición para la escopeta. Muy buena esa, sí, señor. Ese archivo, nada.
Y esto es... ¿Qué es eso? Un cilindro metálico está alojado en la boca de la estatua. Un cilindro metálico. Vale. A ver. Usar y corta la cuerda. Onda. Un pergamino enrollado en una carcasa metálica decorativa. Vale. El ladrón mono. Ja. A ver cómo es de largo. Ah, bueno, es cortito los textos. El juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable, deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. La madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. El mazo golpeó. Su víctima dimitió. Así pues, la fría hoja cayó inevitablemente sobre el cuello de un inocente. Y aquí no puedo coger... Vale, entré por ahí. Vamos por aquí entonces. A ver. Bien, morfina. Eso sí que viene bien. Aquí un cadáver. Un martillo con mango de madera. Es un martillo de estos que se usan para quitar clavos, parece. ¿Para clavar o para quitar clavos? A ver, la taquilla. No, ahí no se puede. Vale. Aquí tengo mapa, por cierto. Es que no sé dónde estoy realmente. Se supone que estoy por aquí. 12. Esta es la 12. Bueno, tampoco es que sea muy poco. A ver, viene algo, pero no sé lo que es. Uno de los de la silla de ruedas, ¿no? No, de los del perchero. Eso es. Vamos a darle matraca. Esto. Anda, mira dónde está el brazo que necesitaba. Brazo izquierdo de plástico para un maniquí. Muy bien. Vale. Hay algo por aquí. Nada. Hay un tío colgado ahí. No me deja hacer nada. Tiene un mal. Allí hay munición. No me lo parece. No, hay munición. Un rostro humano exhibido como si de un cuadro se tratase. ¿Quién podría aceptar la atrocidad? Un rostro humano exhibido... Vale, esto dice lo mismo. Aquí no hay nada más. Mire. Eso, un poquito de luz. Leche. Lleno de varios medicamentos. ¿Coge alguno, hombre? Corredor, cuidado. Algo, algo. ¡Ah! A ver. Vamos a ver si a este con la porra. No, no tengo luz. Así que dispararle, no hay otra. No hay otra. No tener luz. Bueno, tengo bastante munición. No. No puedo. No puedo dispararle. No puedo pasar por ahí. Y si intento pasar me va a enchufar.
Aquí de momento no puedo pasar. Ah, bueno, pero puedo abrir aquí. Eso es. Y buscar luz por otro lado. A ver, ¿dónde lleva esto? Ah, mira, el corredor. Vale, bueno, yo tengo que darle el... Tengo que darle el maniquí, el brazo al maniquí. Ah, el maniquí, eso es. Vamos a ponerlo. Ahí. Vale. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que a lo mejor el cura está curado en el presente. ¿Se cae? ¿Qué me dices? A ver. Eso, brazo izquierdo. Usar. Vale. A lo mejor habrá que moverlo o algo. A ver. Hay un hueco entre las piezas. Un hueco. ¿Qué puedo echar ahí? ¿Pegamento o algo? ¿O cómo? A ver, voy a probar. A ver. Usar. No sé. Por probar. No encaja. Un hueco entre las piezas. A ver, martillo. Mango de madera. Usar. No encaja. Por descontado. Voy a ver qué pasa si cojo esto ahí. No encaja. Vale, se va a caer entonces. El momento que me vaya un poco. Vale, bueno, pues el brazo de momento lo dejo ahí. Ahí no se pierde, ¿no? Ahí hay que echar pegamento o alguna historia. Vale, no puedo hacer nada. Hay un hueco. Espérate. ¿Y si uso el martillo? A lo mejor puedo. Vale, pues no me puedo ir porque yo pensaba que era así, pero no es. Algo se me escapa, chicos. A ver. ¿Algún tipo de sustancia? Ni en broma. A ver, espera un momento. Cerrada del otro lado. A ver. Voy a hacer una barbaridad. ¿Vale? Voy a darle al cura, en vez de al maniquí, al cura le voy a dar el brazo de plástico. A ver qué pasa. Sé que es una barbaridad, pero... A ver, ¿me dejas usarlo o no? No. No puedo. Eso va a ser simplemente ponerle al otro maniquí el brazo de plástico. Bueno, en tal caso, chicos, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Estamos en... No, hemos dicho que éramos el piso 2. No, ahí. Bueno. Estamos en el corredor de cuidados intensivos. En la sala... Esta era la sala. La sala 2D, me parece. Así que, de momento, aquí lo dejamos. Como voy a seguir grabando, seguimos el próximo día, que si no se nos va de hora el vídeo. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, os seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho,